Yo te quiero preguntar esto porque... O sea, que el güey es biólogo, es biólogo. Bueno, ok, pero es biólogo. Pero que haya dicho la verdad. Mira, dijo seamos cosas, sinceros, mira. No, yo lo que el digo, brazalete, para mí en lo personal, es falso. Mierda. Esos pinches, los foquitos y las mamás, sí, yo lo grabé, lo tuve en las manos, no mames. Que así eso, es. Que le das la vuelta, va a sonar, chingue su madre, que va a ser, para mí también es una mierda. Más gastado, también para mí. Exactamente. Que el brazalete existe, existe. Ah, pues sí, pero de eso que funcione y que sea extraterrestre. Digo, por favor. También como que Freddy esté en contacto con el otro pendejo. No, además Freddy es un muñeco. Mira, realmente el caso desde 1995 se sabía que era falso. Desde 1996. Se sabía que era falso. Sí, lo fabricó este cabrón. Él pensaba que era falso y sabía que lo iban a desprestigiar con eso. Se iba a quemar... ¿Es más? Ya sabemos cómo le va a quemar. Y mirarla, levantó bien. Ah, no, pues sí. Digo, bueno, fue la mejor racha de su vida en cuanto a conferencias hasta la fecha. Hombre, hasta mí, lo que de toda su vida. Fue la mierda que me zapicó, me tocaron 60 mil pesos. Y dije, ah, qué bueno, le vi, que, digo, y era una mierda. ¿Estás de acuerdo que es la mierda? Pues, ah. Me tocaron 60 mil, pues por eso el pinche Reed estaba de pestañas con el cabrón. Decía, tú me. ¿A Reed cuándo le tocó? ¿Sí le dio o no le dio? Sí, pero le dio una mierda. ¿Cuánto le daría? En mi presencia le dio 50 mil dólares. 500 mil pesos. Solo medio millón de dólares. Dio medio millón. Y ya no le volvió a dar dinero. Bueno, pues ya no por esa razón vino en chinga y una y otra vez. Por eso se robó los cassettes de mi oficina. No, fue un pedo ese. Porque él venía a cobrarle. Tú me robaste, cabrón. Tú me robaste. Y no lo vas a sacar de ahí nunca. Él sabe que Jaime le robó. Lo tiene clarísimo que le robó. Porque resulta que en Morelia, ¿te acuerdas el pedo de Morelia que se metió con la vieja esta, con la que era hija de uno de la televisión de allá? No. Bueno, una que allá lo traducía y todo. Ella tenía acceso a los números. Y como se andaba cogiendo cariño con esa pendeja, pues le dijo los números. Y la sola conferencia de Morelia, él ganaba más de lo que le había dado Maussan por toda la gira. Y se puso, pero está ya sacado. Eso lo vi, eso me consta. Los vi en los Estados Unidos pelearse, pero pelearse. Sí, sí, estuvo muy, muy feo. Y desde ahí no lo quiere. Ya sabes que se encontraron, entonces ya no sabía, ya estaba en España. Pero supe que se volvieron a encontrar y que se pelearon en la radio, creo que en Exa mismo. Entonces voy a tener el programa un pedazo. Pero sí, sí, le digo, en mi presencia, sí, no me dio. Y Reed ya estaba como perro el cabrón, porque él creía que íbamos a hacer la recreación. Esa recreación que tanto... giro por arriba y por abajo, en la que le hace caque y le pegué al animal ese y esa mierda, esa le grabé. Después terminamos eso, dice, bueno, pues vámonos, ¿no? Que vámonos, digo, yo tengo que investigar aquí. ¿Qué vas a investigar? Me tardé 3 horas investigando. Y estaba que se la cagaba. Dice, no, vámonos, ya queda. Voy, vete tú, yo me quedo. Y sí, me tardé, me di, pues en la cámara, me di. Pero no creas que eso haya sido provocado por otra situación, no necesariamente sí, de no. Mira, sí y no. Ahí sí hubo un pero, pedo a nivel magnético, lo hubo. Ahora, yo te pregunto. Por eso, mira, tú con todo esto. La historia de Freddy se la puede meter por el culo. Se la puede meter por el culo. Yo creo que ya sabes el motivo, ¿no? De la llamada, este video que surge donde... pues te ves implicado en una situación pues rara con lo que respecta al caso de pues ese caso ya viejo, ¿no? De Jonathan Reed. Sí, completamente. De hecho, estaba completamente consciente de que tú y muchas más personas iban a llamar. Y es lamentable que tenga que ser así porque, pues como bien dices, es un caso de muchos años atrás. Estamos hablando de una investigación que inició por allá del año 2099, tal vez. Y que termina cuando yo salgo del equipo de con Jaime allí en 2002. Y fue muy... pues bueno, creo que no se hizo bien. Creo que lo hicieron de una manera bastante dolosa. Las personas que grabaron con este video, que lo hicieron para empezar. De una forma a escondidas, lo cual habla de cobardía, habla de suciedad, de pensamiento. Y por otro lado, el eco que se ha dado lamentablemente... ya no digo en ustedes que de alguna manera han tenido la buenísima onda de llamar por teléfono, de preguntar, de pedir permiso incluso para hacer un programa, sino de los que lo suben a sus páginas tratando de con esto pues estar in y tener como respuesta. La verdad es que qué decepcionante ver, y no quiero mencionar las personas, pero creo que ya no sé. Y esa acción que ocurrió con esta persona, con César Buenrostro, que se encargó de divulgarlo por todos los sitios, la verdad es que lamentable. O sea que...
te invitan a ti a ese lugar y te ponen una cámara oculta? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo fue la circunstancia? Mira, no voy a entrar en detalles porque no voy a entrar en detalles porque tendría que mencionar nombres y no los voy a mencionar. Perfecto. Yo no soy quien habla más de las personas que no están presentes. Okay. Pero una de las personas evidentemente es Pedro, para mí, porque todos tenemos diferentes facetas, diferentes momentos, diferentes estados de ánimo. Y sí, está totalmente sobreseída esa situación. No me invitaron a ningún lugar. Esa persona trabajaba conmigo. Hay otra voz que se escucha de fondo. No quiero decir nombres, pero infiero perfectamente de quién se trata. Y además eso no fue en el que estaba el tema de Jonathan Reed. Fue varios años después, y estoy pensando sobre el 2004-2005. Y ese caso pues ya había tenido cierre para mí. En ese momento en el que yo grabo ese, bueno, que me graban sin que yo me enterara y sin que yo lo consintiera, esa conversación tan extraña, pues finalmente estoy diciendo algo que a mí me había decepcionado. Tengo razones muy personales para poder decir muchas cosas, no las voy a mencionar, pero sí es un tema en el cual pues ya había yo ido de con Jaime y no salí de ninguna manera mal, que se entienda perfectamente, yo no tengo broncas con él, pero sí de alguna forma, pues bueno, tuve que validar que esa situación, la más de la mitad era una cuestión fraude, aunque puedo decir que quien hizo la investigación realmente fui yo. Puede el mismo Reed decir que fue Jaime y todo, quien viajó fui yo, quien hizo fui yo, quien hizo las llamadas fui yo, pero él y yo, Jaime Mampuzán y yo, trabajábamos juntos, así que no podemos definitivamente decir que éramos cómplices, porque cuando se hizo esa investigación, yo era pagado para investigar. No era cómplice, porque en el momento en que a mí, como lo menciono y lo afirmo y lo ratifico en ese video, cuando yo recibo esas cantidades es porque a mí además se me debe mi paga, porque claro, a mí además se me debe mi paga por trabajar, no porque me estén sobornando y por ahí me llaman cómplice. Yo claro, creo que hay que ser muy preciso. Sí, términos, como se puede, todo, se entiende, bueno, pues no eras un empleado y era un pago pues por tus servicios laborales, ¿no? Sí, de alguna manera, aunque era el empleado más importante, porque era el jefe de información, definitivamente, y el mismo Jaime, pues bueno, lo sabe y lo recuerda. Yo no quiero, francamente, no quiero ensuciar mi alma viendo lo que él dice, porque ya he leído bastante, y hay quien se ha encargado de hacérmelo llegar a mi correo de una manera bastante, pues no sé cómo llamarlo, diciéndome que hubiera sido mejor que yo reconociera que había sido sobornado, que dejé muy mal parada la investigación de los ovnis. Y la verdad es que yo no miento y no tengo por qué mentir en ese sentido tampoco, y no voy a decir algo que no pasó. No me sobornó nadie me dio un dinero para que me callara la boca de esa forma. Formaba parte de la paga que yo necesitaba, porque era parte de mi sueldo además, y por otro lado porque pues era como una especie de pues sí, de alguna manera me querían callar y todo, pero yo no me estaba callando porque yo estaba cierto de que esto sí, tal vez era un fraude. Pero en ese año que se realizó esa investigación y esa conferencia de la que se habla en esa conversación, yo estaba clarísimo de que iba. Entonces, pues sí, se podría decir de que te pusieron un 4, Daniel. No, yo no creo eso, francamente, no lo creo. No te pueden poner un 4 para usarlo después, o sea, no. No. Lo que creo es que hay personas que trabajan con una doble moral, con una doble visión, y qué lamentable que tenga que ser así, porque esas mismas personas, tanto los que grabaron ese video, todos, como los que lo subieron en la página, todos, trabajaron con Jaime Maussan, todos. Así que unos lo movían en las conferencias, otros le servían de ingeniero, de producción, o no, servían en su staff de investigadores, todos y cada uno. No voy a mencionar más nombres, ya están mencionados, pero lo que sí te puedo decir es que esas cosas son hechas por almas que no están bien, definitivamente, por personas que buscan de una manera dolosa, de una manera X, Y o Z, no voy a decir más. Y que claro, yo esto lo vengo viendo hace años, porque claro, como todo mundo, se me acusa de que yo hago dinero, que yo engaño a las personas y las embauco con su buena fe. O sea, por favor, ahí están las personas, ahí estoy. Yo sigo haciendo todo el tiempo estos trabajos. Llevo 30 años haciendo esto. Y ahí están mis frutos. Lo mismo que dice Jaime, tiene toda la razón. No lo acuso yo, Jaime, no lo acuso. Yo no tengo ningún problema en ese sentido con él. Lamento mucho tener que confirmar que para mí eso es total y absolutamente una parte engañosa. Yo sé, viví las cosas, las vi personalmente, tal vez mejor que nadie. Y el mismo Jaime lo sabe. No lo voy a desdecir de lo que haya dicho, que él haga y que diga lo que tenga que decir, que para eso tiene boca. Pero yo no...
Sí, Daniel. No tengo ninguna intención ni de hacer polémica con sus declaraciones. Lo único que sí es acepto tu llamada porque es importante aclarar los puntos, porque se está haciendo muy impreciso y todo lo que se está opinando está lleno de imprecisiones. Por falta de conocimiento, desde luego. El caso de Jonathan Reed, pues se podría decir que fue usted quien lo trabajó, ¿no? Fui la persona que lo investigó más de cerca en México. Fui la persona que viajó hasta las montañas de Snoqualmie Pass, hice mi propia investigación, por mi investigación meto las manos al fuego. Fui la persona que encontró a los testigos, fui la persona que estuvo junto con él más tiempo, fui la persona que viajó a más lugares con él, soy la persona que tal vez mejor en este país conoce ese caso. Y una muy buena parte no es verdadera, y sé que una muy buena parte lo es. Yo hice investigación y hubo casos que, bueno, cosas, elementos dentro de la misma que me arrojaron la ciencia misma. Daniel, ¿qué es lo verdadero y qué es lo falso de este caso? El caso como tal, hoy, después de tantos años de haberlo investigado, me queda muy claro que una buena parte de los elementos es real y otra parte no. Otra parte ha sido maquillada, ha sido creada, ha sido movida, de alguna manera manipulada. Y tiene mucho que ver tanto la personalidad del hombre Jonathan, que incluso puedo decirlo, lo digo abiertamente, él sigue en contacto conmigo, como que otras partes son totalmente reales. Yo fui asesorado por personas de la Universidad Nacional Autónoma de México, me dijeron qué hacer en ese lugar, me dijeron qué tipo de pruebas realizar. Y todas las hice, está todo grabado en video, todo lo tiene Jaime Maussan, todo lo tengo yo también. Okay. Y de esa forma yo puedo meter las manos al fuego por lo que yo investigué. Encontré a los testigos, encontré a personas de la Universidad de Ponce allá en Puerto Rico, en particular uno que se llama Harold Chacón, y encontré a muchas personas, y tal vez en México soy la persona que mejor conoce ese caso. Y en este momento puedo decir que yo no compraría más ese caso, pero sí algunos elementos, pero también puedo decir que fue utilizado para hacer una cuestión de manipulación a nivel social, tal como lo hacen quienes lo hacen. No voy a decir quiénes, sabemos perfectamente de quién se trata. Creo que Jaime es ciertamente una víctima de un caso como este, pero en ese año que se hicieron las conferencias en el Teatro Metropolitan y en ese año que todo pasó, estábamos hasta ese minuto seguros de que iba todo bien, hasta que empezaron a salir las cosas, y las cosas empezaron a salir después. Por eso yo también salí de ese escenario, y pues claramente lo que estoy diciendo ahí son 4 años después de que todo pasó, así que se me hace desleal. Lo que te quería comentar era lo siguiente, fue un caso que en los 90s pues llamó mucho la atención. Yo lo recuerdo que pues se presentaba en televisión a nivel nacional y se hablaba de un brazalete y que teletransportaba, toda esa parte del brazalete, toda esa parte, se puede decir, tan fantasiosa. Me imagino que eso es lo falso, ¿no?, del caso. Es así. Y yo mismo hablaba con Jonathan Reed en su momento y le decía, creo que cometiste un error al querer presentar el brazalete de esta manera. Era buenísimo si presentabas tu caso como tal. Y tal vez, inclusive para hacer un poco más a nivel de conferencias y todo, podrías hacer perfectamente otra situación. Otras conferencias y traer ese famoso brazalete y todas esas cuestiones. Así que yo creo que de alguna manera se mareó con tanta cuestión. Lo trajimos por todos los medios, lo hicimos viajar por muchos lugares. Y entonces, pues, creo que cometió un error Jonathan Reed. No, yo no voy a ser quien acuse a nadie. Sé lo que sé, viví lo que viví, observé lo que observé y constaté lo que constaté. Y no voy a darle de ningún tipo de madera a nadie para hacer un fuego que es un fuego de paja. Así que, pues bueno, yo lo vi, lo viví. En el día de hoy no me compraría ese caso, lo digo tal cual, cosa que no era así en su momento, en el 98, 99, 2000, cuando ese caso vino a mis manos. Y que quede muy claro, yo me mantengo en lo que dije. Y no tengo por qué desmentir a nadie ni dejar bien parada la investigación, porque creo que esa investigación estuvo bien hecha. Y si otras personas piensan que yo debo decir que debía haber aceptado y avergonzarme de haber aceptado un dinero que me sobornaron, creo que hablan llenos de suposiciones, y cuando hablan de suposiciones no estás basándote en la verdad, porque no lo has preguntado. Creo que eso es lo que hace falta hacer en este caso. Y perdón, pero la verdad es que sí está muy manoseado todo, y sí estoy francamente decepcionado de ver cómo funciona
este tipo de cuestiones. Y tenemos que señalar a la investigación, no a la mexicana en general, sino a ciertas personas que no la investigación, yo pues me abstendría de señalar. Personas como esas hay en todo el mundo, en todos los ámbitos de la vida, la política, la religión, la economía, los espectáculos. No me espanto, pero francamente me saca mucho de onda la forma de trabajar con esto. ¿De qué se arrepiente Daniel Muñoz? No, yo no me arrepiento de nada. Absolutamente. ¿De qué tendría que arrepentirme? Aquí te lo pregunto yo a ti. ¿Qué es lo que quieres escuchar? No, con respecto a lo de que de la manipulación que se hizo de los medios de este caso, ¿hasta dónde llega tu responsabilidad en este caso? Perdón, que yo te vuelvo a decir, ¿yo qué responsabilidad tengo? Yo estoy afirmando y confirmando y reafirmando lo que digo en este video. Y si alguien quiere que yo no lo diga, me apena mucho. También hay una parte de mí que habla así. Y lo que dije es exactamente lo que sentía. Y si las personas lo quieren manipular, hagan su ensalada ustedes. Yo no tengo nada que hacer ahí. Yo no me puedo arrepentir. Lo hice, no puedo decir, no, yo no soy. Claro que soy. Es evidente que soy. Pero no me puedo arrepentir de nada. De lo que hice, lo hice con todo el amor, con todo el punto, creyendo en lo que hacía, como hago todas las cosas que hago. Y si a alguien no le parece, pues ese será su problema, no mío. Si alguien no escucha la respuesta, diga, pena profundamente, yo no soy manipulable en ese sentido, no me prostituyo y me venda más por venderme. Simple y sencillamente, lo que hice, lo hice, ahí está. Y si a alguien no le conviene que lo haya dicho, bueno, qué pena, me apena profundamente, pero en ese minuto, por eso estoy donde estoy y con lo que hago y sigo haciendo lo que sigo haciendo. Y por esa razón, pues bueno, también en su momento, que fue el mismo 10 de mayo, yo fui advertido por amigos que tengo de toda mi vida, de todo el corazón, que me advirtieron, está pasando esto, nos están mandando esto, y pues bueno, di una respuesta muy rápida a través de mi propio canal de internet, de YouTube, el de Daniel Muñoz, NotYovni, y dije, bueno, sí, confirmo lo que digo, ofrezco una disculpa por haber hablado de esa manera. Sí, todos tenemos diferentes facetas, no es que nadie se tenga que espantar, y sin embargo, lo confirmo, pero al mismo tiempo agradezco tanta prensa que está llegando a mí y todo lo que está dándose, y al mismo tiempo pues felicité a las mamás en su día, que en México se celebra el 10 de mayo. Yo creo que para mí la lección que debo aprender es que tal vez no debo confiar tanto en las personas. Así que pues bueno, mi lección es, tal como lo estoy haciendo en los talleres actualmente, ser impecable con las palabras, no utilizar palabrotas, nunca sabes cuándo te están grabando y para qué van a utilizar tus palabras. Y también saber que existen personas que no tienen escrúpulos, que tienen miedo, que son cobardes o que trabajan de una manera pues de doble sentido, de doble cara, tratando de llevar agua a su molino de algo que ni siquiera les pertenece, pero que claro, ahora como está lleno de, no sé cómo llamarles, opinólogos, no investigadores, opinólogos, a todos aquellos que surgieron a través de la internet y que ya se sienten investigadores, pues bueno, lamento profundamente esto y pues bueno, sentirme de algo, de verdad, Román, yo no tengo nada de qué arrepentirme. ¿Qué sigue ahora, Daniel? ¿Qué proyectos vienen más adelante? ¿Qué estás haciendo? Cuéntales a nuestros usuarios. Pues bueno, te agradezco mucho lo que me has preguntado y te agradezco muchísimo que demos por terminado ese tema. Y mira, yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo todo el tiempo. Estoy en Telemundo haciendo un segmento hace ya 4 años, en el cual tratamos de llevar noticias de esta naturaleza, de lo alternativo, vamos a llamarlo así. Sigo haciendo conferencias, sigo haciendo mis terapias, soy terapeuta holístico, no sé si lo recuerdas. Y desde luego, sigo haciendo estos talleres vivenciales en los cuales tratamos de pues darles toda esta información que se requiere en este tiempo para todas aquellas personas que lo requieren, talleres tales como ese de formación de terapeutas holísticos, como ese de el diplomado de protección energética integral, el activando tus poderes secretos, en el cual trabajamos con la dermovisión. Y claro, ya sé que todos estos temas van a generar polémica, van a decir que engañamos a las personas. Lo han hecho hace muchos años, y lo van a seguir haciendo. Lo que pasa es que hoy, pues no sé, parece ser que el gallinero se movió bastante fuerte y pues de alguna manera mínimo, de verdad, de lo más mínimo me inquieta, por el contrario, pero sí hay que poner en algún momento ciertas veces la respuesta, como lo hice en su momento el 10 de mayo, no he vuelto a dar otra, no me interesa, pero sí, evidentemente con los amigos puedo hacer cosas como estamos haciendo contigo y listo, ¿no? Muchas gracias. Daniel, pues agradecemos mucho que pues nos haya recibido la llamada, sé que estás muy ocupado y bueno, es muy importante para pues los usuarios de Mundo Enigma Televisión, de Enigma 900 y de toda la internet, pues saber tu punto de vista sobre este caso que, pues bueno,
ha levantado pues algo de polémica por ahí. Agradecemos mucho tu tiempo, Daniel. Pues te agradezco yo a ti que seas tan honesto y serio. Pues qué te puedo decir, ahí está toda la historia en espacioalternativo.tv, está lo que yo hago, que es mi página personal, y que, pues bueno, que Dios bendiga a todos y cada uno de los que hacen los intentos que están haciendo por tener más usuarios, más seguidores en sus canales. De verdad, no quiero decir nombres, tengo toda la tentación, mi lengua se muerde con los dientes para decirlo, pero no lo voy a decir, porque ya cada quien sabe de quién estoy hablando, pero que, pues que Dios los bendiga, realmente cada quien haga su trabajo, yo sigo haciendo el mío, y lo único que sí digo es que mientras ellos van hablando y diciendo, yo estoy haciendo ya otras cosas que tal vez dentro de algunos años serán criticadas, pero no me voy a cansar de seguir siendo como hemos sido, junto con Jaime Maussan, junto con Pedro Ferriz, junto con Luis Ramírez Reyes, junto con Ramiro Garza, pioneros en esta rama de la investigación que sigue siendo siempre tan controversial. Ya sabía que este iba a ser un día de la factura, así que pues bueno, seguimos andando, no hay más. No hay que seguir más que haciendo lo que uno sabe hacer. Ok, pues estamos en contacto, Daniel, muchas gracias. Bendiciones, y hazme un gran favor, te lo pido públicamente. Sí. Etiquétame en tu Facebook, en mi Facebook también, para que quien tenga que escuchar esto, que lo escuche, por favor. Que no haya ningún tipo de interferencias, confío en que no lo vas a editar, más que en los... Y además ofrezco una disculpa, yo vengo viajando en este momento y podría ser que la recepción no sea buena, así que espero que se pueda entender todo lo que tanto tú como yo decimos, pero con todo mi cariño y mi respeto, te agradezco lo que la oportunidad que me das, y pues mil bendiciones para todos y cada uno de los que nos escucha. Así es, Daniel, muchas gracias. Hombre, que estés muy bien, bendiciones para todos. Chao.